¿Qué tal, amigos de Parada Deportiva? Nos encontramos con la Unidad Educativa Manabí, los actuales vicecampeones de la segunda Copa Urmar HD. Ahora están representando a Manabí y les fue muy bien esta primera jornada. Partido apretado, pero al final lo ganaron. Sí, partido muy difícil, considerando que no tienen playa ellos, que vienen de Quito. Ajá. Pero un partido muy fuerte. Por suerte lo pudimos ganar y estamos por buen camino. Cuéntame, ¿qué tal el nivel hasta el momento de la competencia en que han estado observando? ¿Más difícil que la anterior, me imagino? Sí, está un poco más difícil. Solo los equipos que son de la sierra, que no tienen playa, se nos hizo muy difícil. Pero ya que cojamos ritmo, nos vamos para adelante. El partido estuvo muy difícil. Se trató de dar todo el tiempo y por suerte salimos victoriosos. Y cuéntanos, ¿cómo así dicen que los chicos, que a pesar de que son la sierra, ha sido un poco complicado? Imagina, en el caso de ustedes, bueno, que están acostumbrados acá a la costa. No, ellos dieron igual, ellos vinieron a ganar y eso no hay que menospreciarlo, ellos dieron un buen partido. Y bueno, hay que seguir adelante. ¿Preparado para los próximos partidos? Sí, aunque se vienen equipos más difíciles, pero bueno, toca seguir avanzando a ver si se llega a la final. Y ustedes como que me lo han cagado, me lo han revolcado. Ay, cuénteme eso, ¿qué se debe? Es que soy el arquero y toca tirarse. Le tocó tirarse ahí. Sí, hubo tiros que eran largos y tocaba. Bueno, después me tiene que enseñar a cómo se tapa, ¿ya? Para también estar así. Y acá nuestro amigo, ¿sí también, sí jugó o no jugó? Sí jugué, claro, todo el partido. Ah, todo el partido, ¿y qué tal? A ver, cuéntanos. Difícil, difícil. Ellos son unos buenos oponentes, ¿verdad? Aunque vienen de la sierra y no tienen playa, ¿verdad? Son buenos oponentes. Y estamos aquí con los chicos del Montserrat Borja. Ellos son el colegio de Quito, que nos han venido a visitar acá a Manabí y tuvieron ya su primer encuentro con el colegio Manabí. Cuéntanos, amigo, ¿qué tal fue este partido? Bueno, en el primer partido estuvo un poco complicado porque el rival sí estuvo un poco duro, pero tenemos que poner todo nuestro empeño y vamos a tratar de obtener un buen resultado en los siguientes partidos. Bueno, Alejandro, cuéntame, ¿qué tal Manabí hasta el momento? ¿Cómo te han recibido? ¿Te gusta la playa? ¿Qué tal el campeonato? ¿Qué es lo que más resaltas hasta el momento? Sí, en el campeonato bien, la arena es grandiosa, el hotel bueno, y sí nos han recibido bien para este campeonato y bien que lo hayan hecho. Cuéntenos, Alberto, ¿qué tal los chicos del colegio? Usted me estaba comentando de que ellos, a pesar de que son de la sierra, no les ha importado porque están haciendo lo que realmente les gusta. Y yo a usted le tengo un datito. Me han contado que los chicos han jugado muy bien, así que yo los felicito. Usted está haciendo un muy buen trabajo. Sí, bueno, lo más importante es, como te dije, ellos, a pesar de que nosotros somos de la sierra, no tenemos arena, no tenemos dónde entrenar, pero el empeño que los chicos lo hacen por venir a participar, eso es lo más importante. Y más que nada que hacen lo que a ellos les gusta, que es jugar al fútbol.